medida del proceso que se hizo, la verdad que uno piensa que hay muchas cosas que da por hecho, que por ser familia las conoce, pero al desarrollo del protocolo se hablan de tantos temas que son temas complicados, temas difíciles, tema de los yernos, de las nueras, de que quién participa, quién no participa en las reuniones, que no son temas agradables, pero se ventilan al interior de la familia, aprende uno a conocer a su familia, los que piensa que conoce todo, sus sueños, no por el hecho de ser socio quiere decir que quiere estar ahí. Entonces se conoce realmente y se aprende a respetar las decisiones de cada uno enmarcados en unas normas.